pues aquí el Waldo sí tiene todas las imágenes religiosas, ¿no? Que está el San Judito, la morenaza del Tepeyac, la Niña Blanca también, güey. La Niña Blanca cada vez más mainstream, ¿no, güey? Ve, güey, ya hasta aquí en el Waldos, güey, la andan vendiendo de 30 varos, 29 pechereques, San Martín Caballero, güey. No, este yo creo que, pues sí, güey, es el menos, ¿no? Es el menos, ahí sí le falla a Waldos, ¿no, güey? Yo creo que sí, está, sí se les van a quedar y después la vamos a ver ahí en los remates. ¡Qué bolas! ¡Qué tranza, mis más! Bienvenidos un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en esta tienda que muchos conocemos, el Waldos, para ver cuál es el producto más caro y más barato que venden aquí. Ya tiene años, más de una década, podría decir, que no he pisado este lugar. Ah, ya no sé cómo está la onda, no sé si todavía está barato, si está más caro, no sé qué productos venden. Vamos a descubrirlo acá visitando el Waldos y compararemos el producto más caro y más barato de este lugar. Acompáñanos, mis mais. Y cabe mencionar que esto no es un anuncio pagado, no es un comercial, nada de eso, mi mais. Vamos a entrar a cotorrear como siempre. Está barato, está barato, está caro, está caro. Y a ver, aguanta porque aquí pasan como locos, mi mais. Aquí nuestro carrito, mis santos, ya tenía años que no entraba a un Waldos, güey, pero no sé, yo creo que más de una década, mi mae. ¿Qué tanto tenía que no entrar a un Waldos? Que cuando yo entré, güey, todavía te daban todo un solo precio, güey, y que era como un dólar, ¿no? Te daban como a 17 baros, 15 baros, todo al mismo precio, güey. No sé qué tanto tenga de eso, pero ahorita ya, pues hasta decían que había motos, güey. Hay pantallas de casi 9,000 baros, güey, otras de 5,000, güey, ropa, de todo, güey. Vamos a ver qué nos llevamos, qué encontramos, mi mae. Ah, mira, aquí ya te reciben con las motos, güey, que estas son una sensación, ¿no, güey? Estas motitos, güey. Yo en todos lados las veo, güey. Son las de las que vende el Yulai, ¿no? Son como las que tiene el Yulai acá, mi mai. Están chidas, güey. A ver cómo están estas. Pues es que yo no sabía que Waldos ya era como un Electra chiquito, güey, ¿no? Ya te venden hasta motos, padre. Estas, ¿qué precio tienen estas, manix? 7,000 pechereques, uff. Está bien, ¿eh? No, pues yo traía 500 pesos para el video, güey, pero ya estoy viendo que sea cosas más caras, güey. A ver qué hacemos con mis 500 pechereques. No manches, güey, ve la sección de motos, todavía sigue ampliando cada vez más. Y aquí tenemos las motos Kiwi, Kiwi, no, no son Kiwi, son las Kiwo. Estas están de 13,500 pechereques, no manches, güey. Pues tampoco está tan acá, ¿eh? Y aquí tienen también la otra Kiwo de 25,000 pechereques. Ah, no, también hay ventos, güey. No, güey, pues ya. Mis 500 pesos que traje no me van a servir para ni madres, güey. No mames, ve, esta moto también está chida, güey. Está mamalona, güey. 34,000 varos, güey. No cabe duda que el Waldos acá se va, va ampliando el negocio cada vez más, güey. Y pues yo creo que me voy a ir metiendo por una zona donde haya más certificado de humildad, porque aquí, no, mira. Y son marca aquí, güey. Aquí nos encontramos a mi comadre Rox, que dices que ya me habías visto antes en otro lugar, en un CNA. Así es. Y hoy en un Waldos, ya cada vez más para abajo del lugar donde nos encontramos, ¿no? El siguiente va a ser en La Liconza, yo creo, y nos vamos a encontrar, comadre. Oye, ¿qué vienes a comprar aquí al Waldos? Ya tenía mucho que no entraba y no sabía que vendían tantas cosas. ¿Tú qué vienes a comprar aquí? Pues yo todos los adornos de Navidad. Ah, ¿están baratos o cómo sientes que está el precio? Pues sí, de hecho en octubre también aproveché y compré muchas cositas para adornar. Ah, como para Halloween, es como sí. Hay buenas cosas de temporada aquí. Sí. Y oye, ¿y las motos de aquí no has comprado una de estas? No, todavía ¿qué no tal? Llegamos a ese presupuesto. Sí, es que también se ven como unas marcas que no, son marca Kiwi. O sea, son marca son Kiwi. De Temu. No me da tanta confianza, ¿no? Pero bueno, que ojalá encuentres buenos adornitos y pues es algo que también se pueden encontrar de este lado acá en el Waldo, mi mae. Sale mi Rox. Gracias. Cuídate y a ver cuándo nos vemos a topar. Bye. Yo creo que con el presupuesto que traemos, güey, hay que empezar a distribuirlo bien y aprovecharlo en esta maquinita de 5 varos, güey. Porque con fe y no nos regresamos con las manos vacías, ¿no? Y está, ah, no, es de 10 por juego, güey. ¿Qué pasa? Aquí es de 5 y aquí es de 10. ¿Qué tranza? Vamos acá por el poli. Por el soldadito, mi maestra. No, me lleva la chingada. Ya préstame otros 5, ¿no? Para pesarme de una vez. Aprovechar, ¿no? Ah, jala, aquí las gafitas, yo creo que sí me voy a armar unas. Ay, güey.
el lente de lectura, güey, da 24.99, nada más que yo no leo, mejor uno de estos. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, están chidas, güey. Hay que ver de cómo están los... Ah, igual, güey. 25 pechereques, güey. 25 más de las gafitas. Yo creo que sí me voy a llevar de aquí un par, ¿no? Mira, esta se ve chida, güey. A ver cómo se ven mis santitos esta. Se ven buenas. Estas sí me las llevo, mi May. A ver, déjame aquí qué gafitas. Y también unas de aquí para la banda de su, para su vista cansada también hay. Diferentes modelos. No, este sí está acá. Con alta acá grabación, ¿eh? A ver. Ah, cabrón. No sé, acá de todo tipo de grabaciones, mis mais. Y yo sí me voy a llevar aquí un par de gafitas. Yo creo que estas, mi May, ¿eh? También se ven chiditas. 25 baros, güey. Pues están a precio de Tepis, ¿eh, güey? Está chido, güey. Muy bien. Hola, Manix. ¿Cómo andamos? Mira acá. La tercera cámara que tenemos por ahí, ¿eh? Nos pasa el video, ¿eh? Para meterlo ahí. Eso es todo, comadre. Eso es lo malo, mira, ya se me está grabando. Yo me iba a echar otros a la bolsa, pero ya me está grabando y mi comadre ya no puedo. Yo no sabía que también venían acá tus bebiditas, güey. Una agüita, ¿dónde voy a agarrar una agüita? Una coquita también, ¿no? Y ya para completar la coquita, ¿qué será? Unas chipsal. Ah, no, para aquí el arbolito se ve bien bonito, ¿no? ¿Para qué lo quito de ahí? Mejor agarramos unos de aquí, güey. Y pues como vamos para largo en este video, pues yo voy a tomar la libertad de pues, ir botaneando en el camino. Ah, muy bueno, ¿eh? O sea, güey, el boxecito marca hombre, güey. Uf. Güey, está chido este, ¿eh? O sea, ¿cómo están? Ya. ¿Estaba 29 pechereques, amiga? Ah, muchas gracias. Qué chido, ¿eh? No, están buenos, güey. Yo creo que sí me voy a llevar acá mi boxercito marca hombre, mi May. Gorritos también hay. Algo que no veo bien tierno, mis santos. ¿Esto de cómo, Manix, no sabes? 50. 50 baros. Dice, ya te lo probaste, ya que lo llenaste de tu rastro, ya llévatelo. Sí, me lo voy a tener que llevar este. ¡Ah, mira! Un cincho, güey. Porque ya tiene... Este cinturón es de los de señor OG, güey. De los de doble gancho, güey. Y estaba 29 pechereca. Ah, no, creo que es de señora, ¿no? ¿Es de señora? Es de mamá. ¿Sí? A ver, si me queda, ya chingué. Luego si ve con unas señoras que traen mi cintura, yo creo que si me queda, ¿va? A ver. ¡Qué, hey, mira! No, está chido, ¿eh? Es de aquí, mi May. Todo lo que cuesta 29 yo lo voy a llevar, güey. El departamento de ropa, güey, sí está bastante amplio, güey, ¿eh? No pensé que hubiera tantas prendas por acá, güey. Pants de 100 pechereques pueden encontrar aquí, mi May. 100 varitos del pants. A ver, chamarras. A huevo ahora estas navidades, estas fechas que acercan la temporada decembrina, que se acerca, a huevo vas a ver, llegando a Navidad o Año Nuevo, a una de tus tías con esta chamarra. Yo creo que sí me voy a agarrar un pantaloncito aquí de señora para los shows, güey, ¿eh? Es como el que traigo este, güey. Es como el que traigo. Que, a ver, ¿este cuánto cuesta? 69 pechereques. Hola, amiguita, ¿me podrás dar el precio de esta chamarra, por favor? Sí, está en 250. 250 varitos, muchas gracias, ¿eh? Sí. Ahí está, 250 pechereques. Y, mire, este de 69 varitos. Perdón, yo me estoy llevando pura ropa de señora, ¿eh? Yo sí me he visto con ropa de señora. Aquí está esta. 69 baros, yo creo que sí me queda. ¿Es unitalla este? Sí. Sí, me lo llevo, cómo no. Esta está chidita, güey. A ver cómo está. 99 baros. Bien. Ya vamos a seguir echando rol por allá, mi May, porque recuerden que nada más tenemos una manita, güey. Ya me estoy agasajando yo con dos, tres prendas. Vamos a distribuirlo bien. Aquí hay más zona de golosinas. ¡Ah! Las galletas Chavalín, güey. De las galletas Chavalín, güey. Con el ramero. Compraba puras de estas, güey. Compré un chingo de estas para hacer sus videos, güey. Están buenas estas galletitas, las Chavalín. No manches, aquí ya venden puras cosas que ya no existen en las tiendas, güey. Las galletas Chavalín, güey. La chaparrita de vidrio, güey. Esa me la encuentras tan seguido en la tienda de la esquina. Padre, voy a ver mis dos chaparritas. Una para
Mira, el Pau Pau, güey, no, hombre, güey, aquí puras cosas antañas. Mira, el Pau Pau, este que, pues sí, si el Frutzi te sabía pintura, güey, el Pau Pau te sabía todavía, te sabía yeso esa madre, güey. No, güey, estaba acá bien hasta espeso estaba el Pau Pau, güey. Pero mira, ya tenía años que no lo veía, güey, y aquí lo tienen mis maíz. Y aquí también tienen lo que no se vendió de la noche de brujas, del Día de Muertos. Las calaveritas de... ¿Qué son? Como de alegría, ¿no? ¿Cómo se llama ese? ¿De amaranto? Calaveritas de amaranto, güey. Pues sí, ¿cómo creen que se les van a vender? Ya nadie come amaranto, ya nadie. ¿Ven? Y luego, aparte, güey, estaba virola, güey, su calaverita. Está toda bizca, güey, qué poca madre. ¿Crees que si tú le pones esta en el altarcito a tu difuntito va a venir? No, güey, lo estás corriendo, güey. Por algo se quedan, güey. También pónganse las pilas y inviertan a las calaveritas de chocolate, ¿no? Estas todas viscas de amaranto, güey, ¿cómo están? A 29 pechereques, güey, 29 varos, no, hombre. Ay, güey, no manches, aquí arriba hay hartos juguetes y aquí, pues es la zona de, ¿qué? Servilleta, ah, refrescos, güey. Aquí hay hartas sodas también, híjole, güey. La bebida número uno, todos sabemos que es la bebida número uno vendida en la Unión Americana, ¿no? Para toda la bandita que nos sigue por allá, los que nos escriben, toda la banda de Estados Unidos, un saludote a todos los que nos están viendo. Y ustedes saben que es el refresco más consumido en América, American Star. ¿A poco no, mi mai? Este de manzana sin calorías, American Star, de orange, de apple y de lemon lime. De lemon lime, vamos a llevar uno de lemon lime a ver qué tal sabe. Y el de cola, güey. Pongan atención en ese dato a ver si son el refresco más vendido o no. Porque yo creo que esta madre ya ni la vende en el gabacho, pero aquí en el Waldo está, la tiene, ¿no? Mis santos, ahorita aquí en los audios, entre las músicas y las cumbias de Waldo, que también tiene sus rolas originales, ¿eh? Tiene sus cumbias y sus merengues acá en el Waldo. Andaban anunciando la Ticketmanía, que son los precios más baratos, los precios más baratos de toda la tienda, la Ticketmanía. A ver cuáles son los ofertones que nos vamos a encontrar. Yo sabía que íbamos a encontrar ofertones grandes aquí en el Waldo, así que vamos a verlos, mi mae. Y aquí ya nos encontramos con la famosa Ticketmanía, mis santos. Precios desde $4.99. ¿Les alcanza a ver desde ahí, mapache? ¿Esto? Ahí mis dos brazos alcanzan a tocar la zona de la Ticketmanía. Y aquí podemos encontrar pues muchas cosas útiles, ¿no? Paletita de calaverita, por ejemplo. Te puedes encontrar también tu paletita quebrada. Y demás ofertas. Pasa a la Ticketmanía, jefa, bienvenida. Un trapito. Una coronita. Pues esto es los precios más bajos de Waldo's Bimay, la Ticketmanía que se anuncia en este lugar. Aquí está esta rosita que viene pegada, yo imagino que es el combo, ¿no? Me imagino que está también a $4.99, pero no todo está a $4.99, es desde $4.99, Bimay. Y desde $4.99 nada más es esto, ¿no? Esto, que es la canastita. Esto es lo que es de $4.99. Todo lo demás es de 9, de 12, de un 20, un 15. Y estos son los precios más bajos y los artículos indispensables más baratos que hay en Waldo's. Ya saben, la Ticketmanía anda con todo, güey. No nos andamos con rodeos, padre. Este refresquito, este Tehuacán, una vez lo he probado y sabe bastante bueno, mi May. Este de sabor se ve chidito. Mi May. El refresco mexicana, mi mai. Tengo aquí como que las cosas que no encuentras generalmente en la tienda, aquí sí hay, ¿no? ¿No te acuerdas, mis santos, del día que fuimos a grabar con el profe Juan Carlos Cazasola, ahí el tour gastronómico del metro? Acabamos de grabar, nos quedamos platicando un ratillo, acá cotorreando, güey, nos estaba contando unas anécdotas y fuimos a la tienda. ¿Qué chasco quieren, jefe? Yo una mexicana, es el Cazasola. A mí trae mi mexicana a 600 y yo con eso acá, este chesquito que es muy de señor. Este sabor como, me imagino que es como un sensado, ¿no? Como algo así. El sabor guaraná que tanto le gusta a los señores, güey. Acá refresco mexicana que me recuerda al profe Juan Carlos Cazasola, que está viendo esto. Cáigalo otra vez al canal, profe. Acá se le extraña y la banda lo recibió muy chido. Ojalá y tenga chance de volver a venir mi Cazasola. Y es más, hasta te llevo tu chasquito una vez, mira. Vámonos. Aquí un aromatizante para carro que vaya que nos hace bastante falta. Mis santos están a 19 pechereques, 20 varos, $19.99. Y tenemos aquí el de frutos rojos. Este yo creo que sí me lo llevo. Y este que es de aroma auto nuevo, mi mai. No, si te para ponerse a la combi. Yo creo que si la banda va a pensar que es nueva, ¿no? Y que diga, ah, sí, huele nuevo, güey. ¿Qué modelo es?
20 varitos, a ver qué huele el carro nuevo. Hay que ponérselo acá a mi carrito, güey, a ver qué tal. A ver si empieza a ver nuevo, ¿no? Pues, a limpio, ¿no? Huele a... Pues huele, no, no, casi como que a nuevo. Que digas que nuevo huele, no tanto, pero no huele mal, mi mai. Vamos a llevarnos este, 20 pechereques. No, pues aquí el Waldo sí tiene todas las imágenes religiosas, ¿no? Que está el San Judito, la morenaza del Tepeyac, la niña blanca también, güey. La niña blanca cada vez más mainstream, ¿no, güey? Ve, güey, ya hasta aquí en el Waldos, güey, la andan vendiendo de 30 varos, 29 pechereques. San Martín Caballero, güey, no, este yo creo que, pues sí, güey, es el menos, ¿no? Este es el menos, ahí sí le falla a Waldos, ¿no, güey? Yo creo que sí, estas sí se les van a quedar y después la vamos a ver ahí en los remates porque, pues, San Martín Caballero casi no tiene sus feligreses, güey. También están aquí las de... Ah, esto de San Judas ya están más recias. Mira, cama chida, Padre Santo. No, pues esta también ya... Es como para el altarzote, ¿no, mi mai? No, pues sí, aquí tienen las veladoras, la zona de veladoras, mi mai. Y también aquí tienen las de... ¡Uf, padre, güey! El Road Opener, lo que le llaman en la Unión Americana el Road Opener, el Abrecaminos, una veliza Abrecaminos con olor a coco, veladora mística, veladora aromática, coco, vainilla, guayaba. ¡A huevo, güey! A ver, que aquí viene la explicación de lo que es el Abrecaminos, señores, les voy a decir para qué sirve esta veladora, Abrecaminos. Abrecaminos, tres esencias mágicas que le ayudarían en el amor, los negocios y el hogar. Encienda la veladora para recibir bendiciones en el amor, en los negocios y en el hogar una vez más. Rezando la siguiente oración. Bendito Padre Celestial, imploro tu ayuda para que en mi hogar perdure la felicidad infinita. Bendice mi negocio y concédeme en el amor tan anhelado. Amén. Ah, jara, no, pues esta sí me la llevo, güey. Pero esta siempre tiene que ir acompañada de una... veladora de las 33 esencias para que haga efecto machín, que esta de las 33 esencias, pues aquí viene ya, también no se las voy a leer, ya aquí están las 33 esencias, y pues una que viene, me sorprende que viene traducida al inglés y al español, o yo digo que deben ser veladoras que se han de vender en el gabacho y ya también las mandan para acá, porque ahorita que estábamos en los dulces, vi que había dos tres cosas gringas porque no tenía nada de sellos, mi mai. Entonces, aquí me imagino que muchas cosas vienen de allá, o no sé de dónde, pero... O sea, aquí viene el Road Openers y el 33 Essences. ¿Qué hay, salsitas, mi mai? No manches, no esperaba que hubiera tantas cosas así como para... Como de despensa, bacaba en salsa, Valentina y mai, puré de tomate, salsas de la costeña, güey, que a mí la neta, no, si tú comes en tu casa con salsas de estas, güey, la neta le estás faltando el respeto a tu país, mi mai, ¿no? Esas no, la neta no rifan, las salsitas que he probado de ese tipo no rifan, pero pues aquí también está toda la sección de salsas de, como para botana, mi mai, el nuevo producto de para escarchado michelado, güey, nomás está chido este, ¿eh? Se me chispoteó, ahora sí que también a mí se me chispoteó, mira. Este producto está bien chingón, güey. ¿Qué es? ¿Este qué es, mi maíz como Miguelito o qué, mi carnal? A ver. Pues vendrá sellado. No manches. Ah, güey, güey. Hice bien, bien pirateado del Chespirito, ¿eh? Porque no trae nada del Chavo del 8, nada más. Dice aquí su gorrito, güey, el Chavo. Y dice nuevo. Y dice, se me chispoteó. Esto no creo que lo tenga registrado Roberto Gómez Fernández, güey. Pero pues ahí nos lo llevamos también, ¿no? Pues, se ve chidito. Sí, güey, creo que revisaron la frase que no tenía registrada el Chespirito, ¿va? Estuve revisando. No, esta no la registraron, fueron a Limpi. Ya esto tiene aquí www.semechispoteo.com. Es un sitio web, güey. Vamos a echarnos este. No sé qué dijo el canal, que era como una paletita, güey. ¿No? Vamos a ver qué pedo. Pero ahorita cuando la agitas, miren cómo se oye. Está chida, ¿no? A ver, güey, vamos a destaparlo. O sea, ahorita la vamos a apagar, ¿no? Si no, yo creo que no creo que nos la hagan de jamón. No creo que nos la hagan de torta de jamón. Ya quiero registrar también eso, mis santos, ¿eh? Hay que ver si no registras el Chespiro, güey. No, hombre. No, güey, sí es puro polvito, güey.
sabe bueno, la neta. Está bueno, a ver. Vamos a probarlo como en los viejos tiempos. No sé si recuerdan, si yo soy muy OG, pero antes hice probar el Miguelito, señores. Cuando comprabas tu sobre de Miguelito, ahí te lo vendían a 50 centavos. Tu sobre de Miguelito, como si fueras a comprar perico, ahí al punto, güey. Te vendían tu bolsita, la tenías que agitar, güey. Te la ponías ahí. Eso también pasaba. Y luego ya ahí, aprovechabas ya la babita de tu mano. Y te das una chaquetona, no es cierto. Y te ponías más, Miguelito, y otra vez. Está bueno, la neta, güey. Se ve muy bueno, se me chispoteó, güey, verdad, Dios, güey. Con escarchado va a quedar. Es más, el carnalito ya me dio una idea, vamos a buscar una paletita y me voy chingando mi se me chispoteó. Le comentaba al Santos que como yo venía con otra idea del Waldo y que pensé que todo seguía a un solo precio, güey, yo me imaginaba con mis 500 pesos regresar con un carrito así, güey. Y dije, no, te voy a llegar hacia la casa con mi carrito bien navideño. Pero creo que aquí hasta me pasé, güey. No, ya no se pudo, no se logró. Vamos a conseguir la paletita porque está aquí, tengo chilito, güey. Aquí no te venden paletitas sueltas, te venden pura acá por el de mayoreo. Pero ya me llevo esta de paletitas. Bueno, este mix está chido, ¿no? La de sandía, la de elote y la de mango se ve bien chingona. Mira, aquí está este detalle de Día de las Madres, que lo mismo que decíamos hace rato, que no se vendió desde mayo. Ahorita estamos grabando este video a casi diciembre. Y aquí tienen aún este de gracias, mamá. No, güey, también si tú fuiste esos güeyes que llega con tu mamá y le haces este regalo, no te pases de verga, güey. La neta, está bien gandalla, está bien erizo, güey. Y también aquí tenemos otro, hablando de cosas erizas, este, que son los tostirrol, los que vienen en la tutsibota, ¿no? Los que, ya es que la tutsibota tiene dos, tres dulces ahí chidillos y está y llena un chingo de estos tostirrol. Que también los papás que le daban tutsibota a sus hijos, no se pasen de verga, güey. Una pelotita, güey, te costaba igual que la tutsibota y la valoraban más. Es más, si tú eres mamá y regalaste alguna vez la tutsibota, te mereces que tu hijo alguna vez te llegue con este regalo de mierda. Aquí en la zona de botanas hay cada novedad, mi mai. Como estos totopos sabor aguachile, mi mai. No, hombre, ¿eh? Y aquí lo sirves con tu pepinito, tu limón. Y ya, pues eso es lo que dicen que es el sabor aguachile, va al parecer. Con ustedes el unboxing de los totopos, mi mai. Los totopos de Totis y La Costeña, sabor aguachile. Veamos del 1 al 10 qué tanto saben aguachile estas Totis. A ver, empezamos por el olor. Pues así aguachile, así como, digamos que no huele a Mazatlán esto, ¿no? No huele como que va llegando a Mazatlán, pero vamos a verlos. Igual aquí ya, no, se ven. Pues, esto como que ustedes lo ven, no creo que se les afigure un aguachile, ¿va? Pero vamos a probarlo. Igual el sabor me paga el culo ahí, sabe muy perro. Sí, un poco, güey. Verdad de Dios. Mira, y tantito así, güey. O sea, no te da aguachile, ¿no? Pero a principio te da esa ilusión de esa salsa, ¿no? Ah, güey, miren, dale. Sí va, güey. Ah, güey. Mira, ya se la saben, güey. Por 29 pechereques, totopo sabor aguachile. Nada más lo completan con unos camarones de la Maruchan. Y ya es el aguachile completo, padre. Esos chetos se ven buenos, güey, ¿eh? No, yo sí, este es de la comida chatarra, yo creo que es mi favorita, güey. Los chetos redonditos acá de que te venden en el mercado por mayoreo, güey. Pero sí puedo comer, yo sí me puedo acabar acá, yo creo media bolsita de estas sin pedos, ¿eh? Vamos a llevarnos acá para, sí, ¿no? Para ir botaneando una vez. Mira, luego esta botana perfecta con mis totis aguachiles y mis totis cheese balls. No, hombre. Se venden buenas botanas, mis santos. Con este para que le regales al Viking este, güey. Mi papá es el campeón. Ah, güey, su casquito, güey. Y su trofeo es que aquí, su casquito, tendría que ser uno de caguama, ¿no? De tu papá campeón. Y aquí el trofeo, en vez de este, uno de esos de cuatro pisos, ¿no? Que le dieron en el llanero, güey. Mira, mi mamá, aquí está la baiquita. 1999 pechereques. Está ligerita esa, chida. 1999 pechereques, rodada 24, con la que regalaba Chabelo, ¿no? Rodada 24. Tu rodada 24, mis santos, acá la Sport Bike, que pues
le puedes ir moviendo acá su asientito, güey, para como te acomodes mejor. Y eso es los que da más chido así, nada más. Al revés, ¿no? Con el asiento al revés. Oye, ahí también van a quedar con el asiento al revés, pero así, mira. Ya cada quien sus gustos, cada quien sus formas. Pero a mí me late más así. 2,000 baritos esta bica. La neta, la veo chida, yo no le sé de bica, así que la banda nos diga, güey. Si por esos 2,000 baros conseguimos algo mucho más chido. Yo creo que sí. ¿Qué nos hacemos? Yo creo que sí. Mira, aquí también está aquí el botiquín de primeros auxilios. Este botiquín indispensable que todos debemos tener en casa de primeros auxilios. ¿Qué contiene? Un agua oxigenada. El agua oxigenada, ya hay que actualizar el kit de primeros auxilios, mi mano. Este es muy de tía, ¿no? Que todo quería curar con agua oxigenada, güey. Que te cortabas, acá agua oxigenada, que andabas, que te dolía algo, te echaba agua oxigenada, güey. Que se quería pintar la greña, güey, agua oxigenada, güey. Que andabas crudo, dale, chingas un trago de agua oxigenada. El agua ya trae oxígeno, dice ya. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo lo ves, mi santo? ¿Lo ves completo? ¿Nos lo llevamos o qué? A ver, vamos a llevárnoslo. Pues, mis mais, aquí tenemos nuestro artículo más barato que compramos en Waldo. Y a nuestras espaldas está el artículo más caro de esta tienda, que, pues, no es como en los otros videos, no me la voy a poder llevar, mis mais, porque, pues, sí está acá, se eleva bastante el precio, mi mais. Déjame acomodar aquí, a ver. Ah, no, está chidita, está tosca, ¿eh? Y esto nos habían dicho que era... Que era casi, güey, mira. Acá es la de... La del Farruco, mi mai. Aquí está la de... La motoneta del Farruco. De venta en Waldos, ¿no? A huevo, güey. Qué chingón, güey. 38 baros sale esta motoneta. Carbon Armor. Carbon Armor by Farruco X Waldos. Una motoneta que es el artículo más cotizado aquí. Pero, pues hoy no lo vamos a poder comprar, mis mais. Hoy habremos fracasado en el video en llevarnos el artículo más barato y más caro. Pero, ¿qué les parece si... ¿cómo ves, mis santos? Ahorita que estamos aquí en el Waldo, yo creo que ha de haber banda que esté cerca de aquí o que iba por aquí. ¿Cómo ves si agarramos una bica, la compramos y al primer seguidor que llegue aquí, se la regalamos, mi mais? ¿Cómo ves, mis santos? En corto, ¿no? Va, mis santos, pues vamos agarrándola, güey. Y subimos una historia a ver quién va a ser el primer canal que llegue aquí a reclamar su bica, ¿no? Va a estar chido, mis santos. Va a estar chido el Sport Bike. Ahorita se ve chidita, güey. Vamos a ver qué tranza ahorita que nos la bajen. Y pues una vez nos... ¿Van a ver, hermano? Acá la bica. ¿Es la blanca? Sí, sí, sí. Salgo, mi mai. ¿De esa ya es lo menos? ¿Sí, ya es lo menos de esa? Yo intenté en el Waldo regatear, ya no se pudo. Ya hice el intento al menos, mis santos. Ah, ese está acá nada más para montarse. Acá, se güey lo hizo ver bien fácil porque está remamado, güey. Está pesada, güey. No mames. Yo que se güey la cargó bien fácil, güey. A huevo. La güey, no, está chicles, ¿eh? Yo la veo bien, güey. ¿Cómo ves, mis santos? Pues una vez hay que grabarle esa historia a la banda y a ver quién es el primero en llegar y llevarse la bica, padre. Ya tenemos aquí la biquita que se va a llevar uno de nuestros seguidores. Ya tenemos aquí nuestro carrito. Vamos a pagar, mis santos. Sí, todo una vez. Ahí si me quieren dar un descuento de amigos de Waldo, se los agradecería bastante. Buenas tardes, amiguita. Oye, una pregunta, amiguita. Yo como cuando era joven, recuerdo que era todo a un precio en Waldos. ¿Ya desde cuándo ya no es así? No, ya tiene rato. ¿Ya tiene rato? De 10 pesos empezó, ¿verdad? No, era otro México, ¿verdad? No cabe duda. A ver, aquí está. Los papelitos. Vemos aquí el pantaloncito. Mira, una paletita, manita. Y aprovechando que ya las abrimos, mira. Una paletita, Manix. Un trago de coca, si gustan, también aquí le invitamos, ¿eh? Mis mais, saliendo de la caja, ya vamos a ver quién va a ser el bueno que se va a llevar esta bica, mi mai. Vamos a ver qué transita. Creo que no pasa la tarjeta, mis santos, ya. Ya tengo dos. Y creo que ya llegó alguien a reclamar la bica y ni pasa la tarjeta. Vamos afuera, mis santos, que ya hicimos mucho tráfico aquí. Ya estamos aquí afuera del Walmart, mis santos, y mis carnalitos llegaron para la bica, vieron la historia, ¿eh? A ver, primero, mi carnal,
¿Tú cómo viste, cómo te enteraste de la bike? Mira, lo que pasa es que te seguimos mi chavo y yo. Yo andaba trabajando y ahorita me mandó un mensaje. Hoy anda el Iztaparrastra allá en Waldos, va a traerlo. O sea, aunque sea sacarle una foto, si no la va, mira, qué chido, aquí está mi carnal, entonces, que luego lo seguimos atendido. Ahí trae los mensajes de prueba, mi carnal. ¿Tú cómo te enteraste? Yo, la verdad, estaba echando hueva en mi casa y vi su historia y dije, 5 minutos. Y dije, no, pues sí, llego. Le mandé mensaje a mi mamá. Y yo, pues aunque sea corriendo, pero llego. Y ya, pues... A ver, mira, también mi canal. ¿Y tú, mi Mike, cómo te enteraste, padre? Yo andaba con la comida de mi tía y mi tío me dice, no, pues lánzate rápido al Waldos. Ya dejé la comida ahí. No mames, güey. Aunque estamos a unos chetitos ahorita acá, para la comida. ¿Y tú, mi Mike, cómo te enteraste, padre? Yo estaba ya aquí en el Waldos. ¡A huevo! Y ya vi tu historia y ves que te pregunté. ¿Ya se ganaron la bica? ¡A huevo! Pues mira, cada quien trae una historia distinta. A ver cómo la vamos a hacer. Creo que el primer paso para filtrar quién se la lleva. Pues ver que saquen su phone y quién me sigue. A ver, ahí está. ¿Quién está? ¿Quién ya dio? Seguir. Que no se lo den de una vez, ¿eh? Aquí, no, que... en el Instagram. A ver, en el Instagram. Aquí, mi canal, siguiendo. 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 Todos, ¿eh? Todos la cumplen, mi Maya. Ah, güey, el jefe también, sí, siguiendo. Claro, pues, y a mí, y sigue. Y a puras chicas, jefe, ¿qué pasó? No, ¿cómo que? A puras chicas, ¿qué pasó, jefe? A huevo, qué bueno que sea el único hombre que sigue aquí el patrón. Y ahora, a ver, pregunta para ver quién avanza para llevarse la beca. ¿Cuál fue el último video que subí? El último video que subí al canal. Pues Salió más verga el jefe. El último video que subí al canal. El último video que subí al canal de YouTube. ¿Cuál es? No salir en la foto. Ah, sí, pásale, jefa, pásale, ¿cómo no? El tour gastronómico de Metro Iztapalapa, ¿no? ¡A huevo, mi madre! ¡Se la supo, eh! ¿Cómo ven, mis santos? ¿Tenemos ganador? Otra prueba, otra pregunta. A ver, otra pregunta, a ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede responder cómo se llama mi nuevo show de stand-up? Solo para adultos. No, mi madre sí anda más al día, ¿eh? Anda más al día, mi madre. ¿Qué más, otra pregunta? Ya no sé ni qué más preguntar. A ver, mis santos, ¿qué? Ah, sí. ¿Cuál fue el primer video que subimos al canal? Cuando hacías los guisados, de mi barrio a tu cocina. Ah, güey, pues. También el Modafoker. No, pues mi madre, no, ya, mi madre sí, güey. Mi jefe no está esperando a ver cuál, qué le soplaban, pero... Ah, güey, no, mi madre, qué chido que algo se van a llevar de aquí, del carrito, como chingados, no. Mi madre, un gustazo. Y mi carnal, pues sí, demostró ser el más fan, el más seguidor, carnalito. Para que no te vengas corriendo y ahora te vas a regresar en bike. Bien ponchada de la madre, ¿va? Pero ya te vas a regresar en bike. A huevo. Eso es todo, mi Mike. ¿Cómo te llamas? Mateo. El buen Mateo, acá el seguidor que supo más la trivia, güey, la Iztapatrivia, y que se llevó la bike. Mi Mike, muchas gracias por darse la vuelta. A todos, y ahorita a ver qué les damos. Mínimo nos quedamos a caguamear aquí afuera del Waldos, ¿no? Mínimo. Mis santitos, pues ya acabamos este videazo aquí en el Waldos. Gracias a los de Waldos La Viga que nos dieron chance de grabar aquí. La neta, se portaron la bandita. Y a mi carnal del Güero que se llevó la bica, se llevó el premio mayor. Y a ustedes por ver este video, muchas gracias. El hashtag de este video, ¿cuál es? Felicidades, Güero, ¿no? Felicidades al Güero por llevarse la bica. Es el hashtag de este video para que todos los que llegaron hasta el final lo comenten. Y si comentan el hashtag, les daremos un corazonzote como agradecimiento de que se rifaron el video completo, mis mais. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Y no se olviden del Última Peda Fest, el festival con el que cerramos el año. Va a estar de poca madre, va a estar las alucines, el millonario, Se Me Subió el Muerto, las damitas Histeria, Ucielito Mix, Sonido a la Changa, Grupo Marrano. Vamos a hacer un cagadero ahí, el Profe Fantasy dando el rol, obviamente. Un eventazo que no se pueden perder este domingo 15 de diciembre. Ahí nos vemos para agarrar todo el día la Última Peda Fest, mis mais. Nos vemos en el siguiente video y sigan echando el certificado de humildad. Mis santos, mira.